Gracias de nuevo, señor presidente. A ver, remontándonos históricamente, y como imagino que algunos conocen, la pipa de agua o cachimba es un método tradicional para fumar, sobre todo en las culturas orientales, inventada curiosamente por médicos, allá en el siglo XVI, por médicos, bajo la creencia que al hacer pasar el tabaco a través del agua, de alguna manera el agua ayudaba a filtrar los componentes nocivos que el tabaco pudiera tener. Aunque durante muchos siglos esta forma de fumar, y los que hemos viajado por parte del Mediterráneo, se extendió muchísimo en las culturas orientales y sobre todo en el este del Mediterráneo, ha sido recientemente cuando el uso asiduo de estas cachimbas, de estas pipas, se ha popularizado en nuestra sociedad de forma bastante significativa. Y posiblemente se deba a varios factores que hacen atractiva, insisto, el uso de la cachimba o de la pipa de agua, sobre todo entre la gente joven. El primer factor seguramente es el carácter socializador que tiene esta actividad, porque generalmente se realiza en grupo, con amigos, en bares, en cafés, que se lo ofrecen a los clientes, o incluso en entornos familiares. Empieza a ser habitual. Y el segundo, aparte de este aspecto socializador, es que hoy en día se continúa creyendo, existe la creencia generalizada de que la utilización de las pipas de agua no es tan perjudicial como puede ser otro consumo tradicional del tabaco. Claro, a lo que ayuda también que, a diferencia del tabaco de picadura para cigarrillos, en la cachimba o en la sisa es un tabaco especial que suele estar mezclado con sustancias, con hierbas aromáticas y que puede producir, y creo que esto es importante, la falsa sensación de estar consumiéndose un producto diferente y menos nocivo para la salud. Esta creencia, créanme, sigue arraigada a día de hoy entre amplios sectores de la población, a pesar de que son numerosos los estudios científicos que indican justamente lo contrario. No solo, y esto es importante recalcarlo, es que el consumo de sisa es tan perjudicial como lo puede ser el del cigarrillo, y soy fumador, y desde hace mucho tiempo, sino que es, en realidad, lo es muchísimo más, ya que en el cigarrillo se pierde mucho humo, los que fumamos, claro, en la combustión normal, incontrolada, mientras que en la sisa el humo se conserva en el agua y solo se activa la combustión cuando se aspira y en una boquilla cerrada, con lo cual el aprovechamiento de la emisión volátil es mucho mayor. Esto que estoy comentando lo corroboran estudios como el de la Universidad de Pittsburgh, que encontró que el trabajo de sisa proporciona 125 veces más humo, 25 veces más alquitrán y 2,5 veces más nicotina y 10 veces más monóxido de carbono que el de un cigarrillo convencional. O la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Neumología, que puso de relevancia que en una sesión normal con una sisa equivale a inhalar hasta 200, repito, 200 veces el humo de un cigarrillo. Claro, si a esto le sumamos el riesgo, y no es un problema de ser escrupuloso, de infección lógico que puede suponer el compartir la boquilla, pero bueno, vamos a quedarnos con la parte que acabo de comentar. Pero además de todo esto, estudios que acabo de decir, esto no termina de calar entre la gente joven, porque encuentran que estos productos es una forma, insisto, barata de socializar y que siguen conformando pues una parte importante en esta parte del público, de los consumidores jóvenes, a pesar de que la ley antitabaco, la ley del 2005, la 28/2005, prohíba tangentemente vender o entregar a personas menores de 18 años no solo producto del tabaco, sino también cualquier otro producto que limite e induzca a fumar. Es decir, que según la interpretación de esta ley, el consumo de pipas de agua en menores debería estar terminantemente prohibido, contengan estas o no tabaco, por la asimilación. Pero claro, un estudio realizado por el Grupo de Investigación de Educación y Promoción de Salud de la Universidad de Las Palmas, además, Alberto, ha encontrado que casi un 35%, o sea, una tercera parte de los estudiantes de secundaria y bachillerato, menores, consumen en la actualidad tabaco en pipa de agua, una tercera parte. Y denuncian en el estudio la fácil accesibilidad a estos productos, a pesar de ser de la mayoría población encuestada menor de edad, ya que casi el 45% de estos productos, los propios encuestados, dicen que son normalmente adquiridos en tiendas de tabaco.
O sea, que lo que es alarmante es que las pipas de agua se han convertido también, dato de este mismo estudio, en un regalo común a los menores en el propio ámbito familiar por parte de los padres. Un 16% dicen que la pipa de agua se la regaló su propio padre, su propia familia. Claro, este dato es muy preocupante a juicio de los investigadores porque indica el grado de tolerancia y del desconocimiento de los efectos por parte de las familias, ya que en algunos casos incluso la pipa de agua se consume en reuniones familiares, mientras que al hijo les hay más reunión familiar, como hacía mi padre, por cierto, conmigo, nos prohíbe fumar delante de nuestra madre o delante de nuestros hermanos. Claro, desde este punto de vista, el Real Decreto del 2017, que modifica la ley de 2005 por la Directiva de 2014 del Parlamento Europeo sobre medidas del tabaquismo y regulación de la venta, suministro, consumo y publicidad de tabaco, aunque hace una interpretación más amplia de la del que hace el Parlamento Europeo, y en ella sí se recoge la prohibición de las ventas a distancia de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga, no, y esa es la clave, no hace tampoco una definición clara de qué productos son considerados realmente dispositivos susceptibles de liberación de nicotina. Las pipas de agua en sí mismas no son susceptibles de liberación de nicotina, claro, a diferencia de los cigarrillos electrónicos, porque necesita carbón, agua y tabaco. En definitiva, requiere una manipulación por parte del consumidor, que puede utilizar a su elección productos carentes de nicotina. Este es un poco el fondo de la cuestión. Pero claro, el que la ley no especifique claramente la regulación, no solo de la comercialización, sino también del consumo de tabaco con pipas de agua o la venta a menores, ha derivado en que en la realidad nos encontramos con una situación de clara confusión sobre la situación legal de las mismas, tanto entre los jóvenes como entre los padres. Porque ya he dicho que la ley del 2005, modificada con el Real Decreto de 2017, sí prohibía tajantemente la venta de tabaco a los menores de edad o cualquier producto que imite. Pero claro, la propia Asociación de Expendedores de Tabacos y Timbres, o sea, los estancos, que sí tiene claro que está prohibida la venta de cualquier producto que contenga tabaco a los menores, no sucede lo mismo con la venta física de la pipa de agua. No puedo vender tabaco, pero sí puedo vender una pipa de agua o de sus componentes. Porque la realidad no solamente se venden en los estancos las pipas de agua, y si no pueden comprobarlo ustedes mismos, sino que también se venden en bazares, en los chinos, en establecimientos especializados en los que no hay ningún tipo de control, y que aparte de la cachimba, pues ofrecen hierbas, los sabores que decía antes, que no contienen nicotina. Y termino. Por estas razones, que creo que son bastante concretas, y porque están siendo los propios expertos en sanidad o los vinculados al sector los que están reclamando estas aclaraciones, presentamos hoy esta proposición no de ley, instando al Gobierno a dos cosas. Una, que por un lado promueva campañas de concienciación destinadas a la información que acabo de dar, a los adolescentes, a las familias, a los educadores, sobre los riesgos reales de la utilización de las pipas de agua, que creo que han quedado bastante evidentes, por parte de los menores. Consuman o no en ellas productos que tengan nicotina. Y, en segundo lugar, que se adecue la legislación vigente en cuanto al consumo y a la comercialización de las propias pipas de agua y los diferentes productos que se utilizan en ellas, requiriendo el control efectivo de la ley antitabaco que citaba antes, del 2005, con el objeto de poder solucionar y prevenir de una vez por todas el que nuestros menores, en muchos casos, puedan seguir teniendo facilidad de acceso a estas pipas de agua que, según parece, pues hoy por hoy lo tiene. Muchas gracias.